Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos en otra cápsula cultural con la que pues vamos a cambiar un poco de tema, ¿verdad? La semana pasada fue un tema bastante político, histórico, desde luego, aunque siempre mis comentarios, mis intervenciones, pues tienen desde luego una tensión política por aquello que decía mi querido amigo Fernando Muñoz. Al margen de la estructura política que la contiene, toda pasión es solo nerviosismo, decía él, en el entendido de que el perfilamiento y el templado del carácter de un individuo siempre está dado históricamente y por tanto, al darse históricamente y al darse socialmente, es por tanto también un temperamento y un carácter eminentemente político. Esto no quiere decir partidista, pero sí político, en el entendido también de aquello que decía Gustavo Bueno cuando decía que político y por tanto filosófico, porque Gustavo Bueno decía que la filosofía es esa figura, sí, la filosofía es esa, sí, ese plano de configuración. Es ese plano de configuración del entendimiento que se da en función de la vida en la ciudad. La filosofía es ese plano de configuración del entendimiento que se da en función de la vida en la ciudad. O de otra manera, la filosofía es la manera en la que la conciencia adquiere sus formas según se vive en la ciudad. Es decir, que la filosofía como un sistema de racionalización del mundo solamente puede tener lugar en la vida ciudadana, en la vida pública, en la vida política, en la polis, en el término griego, ¿verdad? De suerte tal que, bueno, esto también ya lo he dicho desde que comenzamos estas cápsulas, desde el principio, desde la primera prácticamente, que sin perjuicio de que esto es un espacio cultural, etcétera, dedicado fundamentalmente a cuestiones artísticas, académicas, en el fondo, tienen una proyección política en su sentido amplio, y tanto más cuanto que estamos desarrollando todas estas actividades del espacio cultural de San Lázaro desde la Cámara de Diputados. No podemos olvidar eso nunca. En fin, bueno, el tema pues es un tema, siempre es un poco complicado, también lo he comentado ya. Valga la paradoja, ¿verdad? Porque es un poco complicado hablar de cuestiones de arte o de estética o de literatura. Y es una paradoja porque mi vida prácticamente está rodeada de eso, de literatura, de libros, de arte, de cuestiones estéticas. Pero siempre digo que me cuesta mucho trabajo hablar de ello. Ya he dedicado varias cápsulas a algunos escritores, a algunos autores. Creo que no le he dedicado a ninguna cápsula, alguna novela en particular, aunque cuando hablé de Malcolm Lowry, por ejemplo, cuando hablé de Malcolm Lowry, sin prejuicio de que tiene una obra muy vasta, bueno, amplia, la novela fundamental de Malcolm Lowry es Bajo el Volcán, que fue escrita, como sabemos, ambientada en Cuernavaca. Pero bueno, en fin, el asunto es que siempre hay una cierta dificultad para tratar cuestiones de estética, sobre todo porque, lo vuelvo a decir, en todas las cuestiones estéticas o de arte está involucrado el subjetivismo, ¿verdad? La percepción individual, los criterios individuales. Y entonces, a la hora de tratar, cuando se trata de sistematizar objetivamente los criterios estéticos que tiene que ver con todo lo que gira alrededor de lo que es bello, de lo bello y lo feo, ¿verdad? El problema de la belleza, digámoslo así. Pues ahí aparece un problema. Un problema de cierta complejidad, de cierta entidad, en el entendido de que los criterios para definir lo que es bello, pues están dados históricamente. Entonces, lo que dentro de la tradición se considera como el canon de la belleza, que son el canon greco-helenístico y romano, pues puede ser al día de hoy impugnado, contestado o criticado desde perspectivas alternas, ¿sí? Es decir, que todas estas cuestiones vinculadas con los criterios respecto de lo que es bello y respecto de lo que no lo es un problema de alta implicación filosófica, porque están dados históricamente, porque no son verdades apodícticas, no son verdades categóricas, científicas, ¿verdad? Es la cuestión.
es decir, un teorema científico, pues eso no, no, eso no lo interpretas, eso te lo aprendes, ¿correcto? El teorema de Pitágoras. La suma de los cua del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, por ejemplo. Eso no lo interpretas, eso te lo aprendes. Si no te lo aprendes o lo aprendes mal, pues repruebas el examen. Pero claro, la belleza helénica, la belleza griega, la belleza romana, la belleza, eso ¿cómo, de qué manera puedo yo afirmar que ese es el canon de la belleza? Cuando, frente a la belleza, pues yo qué sé, de otras entidades o realidades históricas o geográficas, ¿verdad? La belleza prehispánica, la belleza o la estética prehispánica, la estética china, etc. Sí, entonces, este es un problema, por eso es tan complejo el ámbito del arte y de la estética, pero por eso también tan interesante. Hegel ubicaba en este edificio también tan complejo de la filosofía hegeliana, cuando él, recuerden que Hegel fue una de las cimas de la filosofía clásica alemana. Y digamos que el portento de su ejercicio filosófico intelectual se dio por virtud de el acometido al que él le quiso dar curso para poder explicar la evolución histórica y dramática del entendimiento humano. Digámoslo así, ¿verdad? Eso es una, puede ser un poco grosero esto, pero digamos, todo el sistema de Hegel, su fenomenología del espíritu, su lógica, es un intento de explicar la arquitectura dentro de la cual se puede comprender la manera en la que la razón humana, el entendimiento humano, va evolucionando. Se sabe que, o se debe de saber, que el sistema hegeliano es un conjunto, es un arracimado de tríadas que se van desplegando, ¿sí? Como un racimo, y termina configurado este sistema catedralicio dentro del cual tú vas viendo, pero es una cosa muy abstracta, muy indigesta en realidad. La fenomenología del espíritu es un texto casi casi que ilegible, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cuesta muchas horas estar sentado ahí leyéndola para lograr comprender. Pero en todo caso, Hegel va explicando digamos que, claro, es que esto le llama espíritu, fenomenología del espíritu. Entonces, claro, con esto de espíritu, pues ya me sudan las manos a mí, ¿verdad? Porque ahora está tanto de moda hablar de espiritualidad. Pero obviamente que no estaba hablando de eso. El espíritu para Hegel es eso, a mi modo de ver, ¿eh? Es el despliegue histórico del entendimiento humano. Su configuración histórica, su maduración histórica y dramática. Nunca olvidemos eso. Entonces, Hegel va explicando que el espíritu va desdoblándose. Y los tres. La principal tríada, ¿no? La tríada fundamental es la de espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. No puedo detenerme aquí ni ir explicando esto, porque en fin, esto es para 3 semestres de una facultad de filosofía, estudiar esto. Pero a donde quiero ir es que Hegel plantea que el espíritu absoluto, como la coronación de ese desplegado, de ese despliegue arracimado de estructuras del entendimiento que se van dando históricamente, se van dando socialmente, se van dando políticamente. En realidad es muy bonito esto, ¿verdad? Porque esto conecta con lo que venía diciendo yo, de que la filosofía, el entendimiento, se va configurando socialmente. Por eso aquello que decía Carlos Marx, no es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino la existencia social lo que determina la conciencia. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino la existencia social determina la conciencia. Es decir, que las formas del entendimiento, mis juicios morales, mis juicios sociales, mis gustos, el gusto, etcétera, no nace de mi cabeza, sino que nace de la sociedad, del entorno en el que yo vivo. Y entonces socialmente se va configurando mi conciencia. Bueno, en realidad eso es la tesis hegeliana, pero también platónica, según la recupera Gustavo Bueno, cuando dije al principio que la filosofía no es más que un ámbito dentro del cual la conciencia va adquiriendo formas en su configuración política, ¿no? La conciencia va adquiriendo formas según la dialéctica que se da en la ciudad, ¿sí? Según el conflicto político, ¿sí me explico bien? Entonces, claro, Hegel plantea que el espíritu absoluto consta a su vez de tres regiones fundamentales, ¿sí? Es decir, la coronación máxima, vamos a decirlo así, la coronación suprema del entendimiento humano se manifiesta en la tríada final, digámoslo así, ¿no? La tríada decisiva, la cúpula,
Y esa tríada, esa cúpula, está conformada por tres regiones fundamentales, que son arte, religión y filosofía. Para eso quiero, ¿no? Para eso todo este preámbulo, ¿verdad? Arte, religión y filosofía. Es decir, Hegel dice, el arte, la religión y la filosofía representan los máximos niveles de maduración de la razón y del entendimiento humano y de la expresión humana. Arte, religión y filosofía. Lo bello, lo bueno, lo verdadero. Lo bello, lo bueno, lo verdadero. Tres ideas fundamentales de la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero? ¿Se dan cuenta? Y en función de esto, en función de encontrar o de decidir históricamente, socialmente, culturalmente, lo que es bello, lo que es bueno y lo que es verdadero, pues entonces una sociedad histórica va organizándose para ir definiendo criterios que nos permiten saber, ¿no?, qué merece ser la pena ser visto, presenciado, escuchado, qué debemos hacer, cómo debemos actuar bien. ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo accedo a la verdad? ¿Me explico? Es muy interesante, ¿no? Es decir, en función de estas tres ideas que parecen abstractas, claro, es pues que, en fin, la vida tiene tal nivel de, ¿no? La vida consta de tal cantidad de cosas con las que nosotros estamos todo el tiempo lidiando en nuestra vida cotidiana, nuestra vida sentimental, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, laboral, cultural, etc. Entonces, aquí la pregunta es, o digamos, el desafío es saber cómo vamos organizando estructuralmente, cómo se va organizando una sociedad y cómo una sociedad históricamente va perfilando criterios para que los individuos le vayan dando sentido a su andadura individual, a su modesta andadura individual, que es la de todos nosotros, ¿correcto? Entonces, por eso Hegel, si se me permite hacer este rocambolesco síntesis, esta rocambolesca síntesis, pues Hegel diría, claro, estas tres ideas, lo bello, lo bueno y lo verdadero, son tres ideas centrales que nos permiten más o menos guiar, orientar la conducta de los hombres, ¿no? La conducta individual. ¿Qué es obligado? ¿Qué debo observar? ¿Qué merece la pena ser observado, ser presenciado, ser escuchado? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿Verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad y cómo accedo a ella? Esa es la cuestión. Y a mí siempre me gusta añadir a esto, bueno, más bien, me recuerda aquello que decía André Malraux, no me acuerdo en qué novela, cuando decía que una de las preguntas fundamentales de la vida es poderle dar respuesta a la pregunta sobre que dice, ¿qué puede hacer el hombre que sea digno de su empeño? ¿Qué puede hacer el hombre que sea digno de su empeño? Quizá puede ser una síntesis de estas tres grandes preguntas en torno de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Claro, en función de estas tres grandes cuestiones, abstractas, históricas, filosóficas, entonces los hombres históricamente, socialmente, pueden encontrar aquello que puede, aquello que es digno de su empeño, que es digno del empeño del hombre. Preguntas interesantes. Bueno, en fin, todas estas cuestiones, bueno, es una manera de entrar, ¿verdad? De introducir el tema que, claro, introducir el tema con cierto interés, porque, es decir, estoy justificando por qué voy a hablar de esto, porque ya les digo, cuando entramos en estos terrenos de la estética, del arte, de lo bello, inmediatamente aparece la cuestión subjetiva, y entonces yo puedo decirles, hoy les voy a hablar de este autor, de este pintor, porque es mi pintor predilecto, que de hecho es lo que ocurre. Yo les voy a hablar de Ángel Sárraga un poco, porque es mi pintor predilecto. Y en realidad el tema, para que luego yo solito me meto en cabeza de once varas, pero bueno, en fin, para que vean que no rehuyo al peligro y le entro a los temas según me van saliendo, ¿no? Me voy cruzando con ellos. Y literalmente les cuento, este tema lo encontré porque hay una librería de viejo que últimamente visito mucho, en la calle de Mazatlán, ahí en la Condesa. Si alguna vez me quieren encontrar, a lo mejor estaré por ahí siempre, es un lugar muy apacible. Y hay una librería de viejo, de las de Max Ramos. Quienes son amantes de los libros sabrán de qué hablo. Y al lado un café donde venden muy buen té, etc. Entonces suelo ir muy seguido ahí. Y entonces ahí me encontré
Este libro de Ángel Sarraga. Este libro de Ángel Sarraga. El clásico libro, sí, de colección, etc. Y dije, ah, qué interesante, ¿no? Sarraga, mi pintor predilecto. Y dije, bueno, voy a hablar un poco de él. Cosa difícil, no teniendo yo la posibilidad aquí de... Bueno, no tuve tiempo tampoco, el tema lo elegí ayer, ¿eh? O antier, creo. Para que vean. Pues estos temas los vamos eligiendo, pues sí, sobre la marcha. Que en realidad este es el ejercicio filosófico, ¿eh? Es decir, ya lo he dicho muchas veces, la filosofía es todo lo contrario al especialismo, a la especialización. Es todo lo contrario. El filósofo es el que, esto no se supone que yo me sienta filósofo, ¿eh? Pero yo soy, a mí, yo, ese es mi ámbito, ahí me muevo. Pero filósofo es solamente el que tiene sistema filosófico. Pero claro, el filósofo es el que puede hablar de todo y debe hablar de todo. ¿Recuerdan? Ya lo había planteado en otro momento. Esto lo dice Platón en la República. El filósofo es aquel que no lo puede desconocer todo, pero tampoco lo puede saber todo. El filósofo está en medio, ¿sí? Recogiendo la idea de Pitágoras, ¿no? El término de filosofía lo acuña Pitágoras y dice, claro, el hombre solamente puede... Filo es tendencia, ¿verdad? Sofía, conocimiento. Entonces, filosofía es algo así como tendencia al conocimiento. Pero entonces dice Pitágoras, el hombre solamente puede tender, aspirar al conocimiento, pero no lo puede tener de manera absoluta, porque eso solo los dioses, decía Pitágoras. Entonces, esa idea pitagórica de la filosofía, en realidad, se recoge en el ámbito presocrático y la acuña, y después Platón la despliega, ¿verdad? De una manera ya canónica, digámoslo así. Entonces, claro, el filósofo es el que debe de poder hablar de todo, de alguna manera, como dice Gustavo Bueno. Y sobre todo esto desde un punto de vista materialista, pues mucho más aún, ¿no? Porque el materialismo es la perspectiva según la cual, digamos, las ideas tienen un origen material. Y ese origen material es la realidad, el mundo tal como está, tal como se nos ofrece la experiencia inmediata. ¿Sí? Ese es el materialismo. El materialismo parte siempre de un pie en el mundo, tal como el mundo está. Que esto hay una conexión muy bonita con la idea católica y tomista de lo que decía Lezama, de la terateia, de la maravilla por el mundo. Es decir, toda la. No, 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 esto es muy contra. Esto ya permite. Es un paréntesis. Esto ya permite ir distinguiendo una tradición que, a mi modo de ver, Gustavo Bueno la representa de una manera magistral. La tradición del realismo materialista, que él llamaba, que tiene una factura católica. Al margen de que Dios no exista, eso no importa. Cuando yo digo catolicismo, es como decir aristotelismo, ¿me explico? O platonismo, o estoicismo, o epicureísmo, ¿me explico? O kantismo. El catolicismo es un sistema de racionalidad, como decía Unamuno, ¿verdad? En la Iglesia Católica está resumida la filosofía griega y el derecho romano. Entonces, claro, el realismo materialista parte siempre del mundo, tal como este se da, mientras que el idealismo, tanto en la línea cartesiana francesa o la línea germánica, que va de Kant a Hegel, precisamente, parte de la idea, ¿verdad? Las ideas, que en realidad esta es una recuperación de la tradición platónica. Platón planteaba que el hombre conocía las ideas previamente a su experiencia en el mundo, y de lo que se trataba es de irlas recordando. Es la idea de la anámnesis platónica, ¿no? Entonces, la pregunta socrática lo único que hace es ir permitiendo que el hombre vaya recordando ideas que previamente sabe. Claro, ese es un idealismo platónico, mientras que el realismo materialista es el que parte de la experiencia del mundo, tal como este se da, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, en fin. Claro, todo esto es para explicar que, claro, que yo debo, uno debe de poder hablar de todo. No es que yo sea especialista en Sárraga, no lo soy, ni especialista en arte, pero tampoco soy especialista en ¿no? Ah, bueno, decía, al filósofo materialista le interesa lo mismo, pues yo qué sé, la vida de Sócrates, el idealismo trascendental de Kant o el programa nuclear chino, ¿no? O la revolución industrial. De todo tiene que poder hablar, ¿sí? Claro, ahora el drama en el que está el conocimiento es una de las grandes paradojas. El saber, la ciencia, se ha desarrollado de tal manera que ahora hay ultra especializaciones de todo. No voy a dar nombres, pero no saben en las que luego yo me he metido para querer hacer aquí mesas de discusión en el espacio cultural.
y acudo a ciertas personas y les digo, oye, ¿por qué no nos das una reflexión tuya sobre, pues yo qué sé, los 40 años de la creación del Palacio Legislativo de San Lázaro? Y su respuesta fue, no voy a dar nombres. No, es que yo no soy especialista en eso. Y digo, yo no te estoy hablando por pensar que tú eres especialista. Además, ¿quién es especialista en 40 años de creación del Palacio Legislativo? Pues nadie, ¿no? Nadie. Es un efeméride. ¿No? Es un ciclo. Entonces, yo lo que te pido es una reflexión tuya personal, ¿verdad? En realidad filosófica, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Bueno, el hecho es este, que ya aquí estamos hablando de Sadhguru. Bueno, ¿qué ocurre? Nada, bueno, empezando por ahí, ¿no? La arbitrariedad subjetiva. Sárraga es mi pintor predilecto. ¿Por qué? Pues este es el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí. Ese es el asunto. Entonces ahora tengo que caracterizarlo. Es como, Revueltas es mi escritor predilecto. ¿Por qué? Pues porque sí. Bien, entonces entramos ya en polémica filosófica, ¿verdad? Crítica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena ver a Ángel Sárraga? ¿Quién es Ángel Sárraga? Ahora que menciona Revueltas, es uno de los grandes duranguenses egregios. Ángel Sárraga fue el originario de Durango, al igual que los Revueltas, ¿no? Con tanto cariño que lo recuerdo. Perdón, entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con qué ocurre con la plástica mexicana, con la historia del arte mexicano, con la tradición del arte mexicano? Yo creo que fundamental, esto es muy bonito les recomiendo muchísimo, cuando puedan, visiten el Museo Nacional de Arte. Yo a mis alumnos en la universidad siempre les. Otra cosa es que me hicieran caso, pero bueno, yo siempre les recomendaba visitar el Museo Nacional de Arte en la clase de problemas económicos, políticos y sociales de México. Porque la disposición de las salas del Museo Nacional de Arte y la propia museografía del museo te permite ir comprendiendo la historia nacional. Principalmente, el primer corte te permite comprender cómo todo el arte virreinal fue arte, pues desde luego sacro y arte noble aristocrático, ¿sí? Es decir, lo que ves representado en el arte virreinal o eran tema sacro, tema religioso, ¿sí? Y el tema de la realeza, ¿sí? De la clase gobernante, ¿sí? Ves a reyes, a virreyes, a la corte, etcétera. Entonces, la pintura virreinal. Y es muy ilustrativo y muy interesante históricamente, ¿no? Y sirve mucho para irte formando un juicio sobre la historia nacional, o bueno, sobre la historia de cualquier país, ¿verdad? Ve a sus museos, pero no ve museos de historia, ve a sus museos de arte. Y entonces puedes ir viendo cómo va reconstruyéndose la historia a partir del ejercicio de acopio de obras de arte que son dispuestas en un museo para ser observadas. En función de lo que vengo, la primera pregunta con la que inicié, ¿verdad? ¿Qué es lo que una sociedad debe de ver? ¿Qué es lo que merece ser visto? ¿Y qué no? ¿Verdad? Es el asunto. Es decir, ¿vale la pena saber quién fue Astor Piazzolla o Bill Evans o Enrique Neri? ¿O podemos equiparar a Enrique Neri con el reggaetón, por ejemplo? ¿No? Ese es un criterio. ¿Sí o no? Yo digo que no, ¿verdad? Es imposible compararlos, ¿verdad? Entonces, claro, eso implica ahí criterios de algún tipo, que esos están dados históricamente, socialmente. Bueno, en fin. Entonces, claro, a partir del siglo XIX y el siglo XX, tú vas viendo en el Museo Nacional de Arte cómo los contenidos que comienzan a ser representados se modifican de una manera drástica. Característicamente, yo siempre destaco la obra de José María Velasco, que José María Velasco es el que empieza a pintar la naturaleza, el paisaje. Como decía Juan O'Gorman, José María Velasco es el maestro de pintar el vacío. Muy bonito, ¿no? Velasco pintaba el vacío. Es decir, utilizaba de tal manera la perspectiva y el escorzo que generaba unas representaciones de un valle, el valle de Toluca, lo que sea, ¿verdad? Que verdaderamente tú veías el vacío. No, es una paradoja porque el vacío no se ve precisamente, ¿verdad? Pero la maestría de José María Velasco consistía en pintar contenidos materiales de suerte tal que en su disposición gráfica el vacío lo veía, prácticamente lo veía. Entonces, claro, yo creo que hay un primer corte fundamental con José María Velasco, que va pintando la naturaleza mexicana, ¿no? Los volcanes, los valles, etc. Y luego empiezan a aparecer contenidos de tipo social,
¿no? La sociedad comienza a ser representada en la obra. Y después, yo creo, donde se condensa la tradición mexicana, me parece a mí, pictórica, la plástica mexicana se condensa, fundamentalmente creo yo, en la Escuela Mexicana de Pintura, es decir, en el muralismo mexicano. Pero desde luego que esa tradición no agota la tradición, no agota las diversas manifestaciones creativas del arte mexicano. Pero nacionalmente, internacionalmente, quedó consolidada la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo, como la principal aportación de México a la historia del arte contemporáneo. Y entonces ahí es donde entra Ángel Sárraga. Porque Ángel Sárraga es prácticamente. Esto es muy interesante. Es decir, esto me recuerda mucho lo que decía Max Aub cuando hablaba de. Max Aub, hablando de literatura mexicana, él decía que México, digamos que la gran aportación literaria de México a la historia de la literatura universal está dada fundamentalmente por el modernismo, que fue el modernismo, fue lo que se organiza alrededor de la influencia de Rubén Darío, desde luego. Y aquí Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí en Cuba, González Prada en Perú, ¿sí? ¿No? Ese movimiento modernista en poesía, literario, después Enrique González Martínez, ¿verdad? Es uno de los eslabones, que prácticamente recorre los últimos años del siglo XIX, ¿no? El último tramo del siglo XIX, ¿no? Es el modernismo, que se considera en realidad como la gran. Es cuando América, a través de Rubén Darío, sale a la luz, digamos así, como fuente de renovación de las letras hispánicas, ¿correcto? Y la otra gran aportación, dice Max Aub, fue el modernismo, o sea, Manuel Gutiérrez Nájera y González Martínez, y la novela de la Revolución Mexicana, lo cual me parece extraordinario. En algún momento le dedicaré una cápsula al respecto, porque la novela de la Revolución Mexicana, pues es eso, no hay, creo yo, ¿no? La otra que me suena de inmediato sería la novela de la Guerra Civil Española. Pero que ni siquiera es tan vasta, creo yo, ¿eh? La novela de la Guerra Civil Española no es tan vasta como lo fue la novela de la Revolución Mexicana. Que yo creo que configura en efecto, no tanto por el estilo, cuanto por el contenido, desde luego, ¿verdad? Es decir, toda la experiencia de esa Revolución Mexicana generó un crisol de tal vastedad de contenidos que fueron plasmados narrativamente en grandes obras, ¿verdad? Mariano Suela, Nelly Campoelo, Rafael M. Muñoz, Martínez Guzmán, el propio Vasconcelos en sus memorias, etc. Y entonces generó un estilo propio, un contenido propio, desde luego, ya lo digo, es característico, la Revolución Mexicana y su novelística, y que a mí me parece que, esto es un buen ejercicio, cuando sea grande lo puedo desarrollar. Lo desarrollaré. Aquí hay me parece a mí que hay una línea que llega hasta Daniel Sada. Me parece a mí. Es decir, la novela de la Revolución Mexicana generó un estilo tan consistente, ¿sí? En su sintaxis, en su temática, ¿verdad? Que llega hasta Daniel Sada, que para mí, ahí les va otra vez, ¿no? Pues es una cosa subjetiva, pero bueno, esto no se queda en pura arbitrariedad subjetiva, estoy aquí dando elementos, ¿me explico? Pero creo yo, salvo su mejor opinión, que para mí Daniel Sada fue el escritor mexicano más importante de los últimos 30 años. Una cosa extraordinaria, Daniel Sada. A ver si luego. Y miren que no lo tengo leído de manera exhaustiva, ¿eh? Aunque la verdad. Porque parece mentira, aunque la. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Así se llama su novela extraordinaria. Que la tengo en cajas porque la tenía en otro lado, en León, en mi biblioteca. Y me la traje y ahí lo tengo. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Eso es su novela cumbre, ¿verdad? Entonces ahí la tengo abierta, etcétera, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero claro, Daniel Sada es una cuestión, me recuerda a mí, pues a Góngora, es una cosa barroca y tiene una rítmica en su sintaxis única, única. No hay como Daniel Sada para mí. Pero bueno, esta es materia de discusión o de una buena mesa de discusión. Podríamos hacerlo en el Espacio Cultural San Lázaro. Porque murió Daniel Sada, murió hace 10 años, algo así, muy joven. Pero bueno, en fin, Daniel Sada para mí es un epígono, es uno de los epígonos de la tradición de la novela de la Revolución Mexicana. Apasionante, apasionante. Para que todos los mexicanos nos reconozcamos intelectualmente en eso, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el arte, es decir, el arte es esta forma de representación de la realidad que activa círculos de encadenamiento social. Que van dando, de los que se van desprendiendo figuras de identidad.
¿Sí? ¿Sí? ¿Nosotros qué somos? Ah, nosotros somos esta tradición pictórica, esta tradición literaria, etc. Entonces, claro, ¿qué merece ser qué merece ser visto, leído? Bueno, Daniel Sada, la novela de la Revolución Mexicana, o Ángel Sárraga, para volver a nuestro tema. ¿Qué ocurre? Que la plástica mexicana está colonizada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para utilizar este término tan al uso en ciertos ámbitos, está colonializada por la tríada fundamental del muralismo mexicano: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Que desde luego, fundamentalmente Siqueiros es el artista con el que más me. Su plástica es la que más me atrae, sobre todo yo creo por su fuerza, que también en Orozco está, la furia, ¿verdad?, del pueblo mexicano está tanto en Orozco como en, no tanto en Diego, pero yo creo que la furia árida, volcánica de la nación, creo que encuentran expresiones plásticas extraordinarias en Orozco y en Siqueiros, pero particularmente a mí me fascina Siqueiros y además su temperamento me parecía extraordinario. A mí recuerda esto lo cuenta Emmanuel Carballo, cuando dice que eso me encantó, ustedes entenderán por qué, porque dice Emmanuel Carballo que él solamente encontró, que para él solamente había dos personajes históricos mexicanos que tuvieron el mismo temperamento: José Vasconcelos y David Alfaro Siqueiros. Extraordinaria la comparación, ¿verdad? Es decir, dos hombres volcánicos, vehementes, apasionados, intensos, que son como dice Rafael M. Muñoz, ya que estoy hablando de la novela mexicana, como decía Rafael M. Muñoz de Pancho Villa. Dice, Pancho Villa tenía ese temperamento, el temperamento de un transatlántico que va abriendo el océano y lo va partiendo en dos, ¿no? Entonces, estás con él o contra él, ¿no? Son temperamentos transatlánticos, ¿sí? Pues tal fue el caso de Vasconcelos, tal fue el caso de Siqueiros, ¿sí? No había medias tintas con ellos. Y es extraordinario también, ¿no?, esa comparación, porque estaban en los polos opuestos. Es decir, pues imagínense ustedes, ¿no? Siqueiros, un estalinista, que fue el que intentó, aquí en Coyoacán, fue uno de los primeros intentos de asesinar a Trotsky, porque era un estalinista convencido. Pero además Siqueiros participó en la Guerra Civil Española en la División Javier Mina. Una historia muy bonita. Su biografía se llama Me llamaban el coronelazo. Así le llamaban. Cuando estalla la Guerra Civil Española, un grupo de mexicanos van a combatir del lado republicano y el batallón que tenía Siqueiros, el batallón Mina, Javier Mina, recuérdenlo. Bueno, no, creo que no hemos hablado de Mina, pero Mina fue un navarro que combate primero a los franceses cuando Napoleón invade España, pero que cuando regresa Fernando VII al poder en 1814 y proscribe la Constitución de Cádiz y traiciona a todos los liberales que pelearon por él, o sea, un pusilánime Fernando VII, que es lo que, ¿no?, es lo que, con lo que nos debemos de quedar. Entonces Mina dice, no, yo, este es un miserable, yo me voy a América. Y viene a México para continuar la lucha de Morelos. Morelos muere en 1815. Mina dura 2 años más y muere en 1817. Pero bueno, en fin, es muy bonita esa figura de Javier Mina. Javier Mina, Marx habló de Mina. Mina era es el ejemplo del guerrillero. No olvidemos que el español ha dado dos conceptos clave para al universo de nuestro lenguaje político: la palabra liberal y la palabra guerrilla y guerrillero en correspondencia, ¿sí? Son conceptos que vienen del español. Que en inglés dicen guerrilla war, ¿no? Guerrilla war, ¿no? Guerrilla, utilizan el concepto en español. Y claro, el canon del guerrillero era Javier Mina, este navarro heroico, que se vino a pelear con los insurgentes novohispanos. Entonces, claro, estos tres pintores tienen, ¿no?, hegemonizada la tradición pictórica mexicana junto con Frida Kahlo, ¿verdad? Que bueno, todo bien. Todos la queremos. Pero, en fin, internacionalmente, pues se sabe que Frida Kahlo es la de, etcétera, ¿no? Frida Kahlo, Diego Rivera, etcétera. Pero, desde luego, vengo diciendo esto, no era la, no, esa no era la única corriente. Lo que pasa es que esa corriente nacionalista, el muralismo, etcétera, fue impulsada precisamente por, ¿no?, fíjense ustedes, la bonita conexión por José Vasconcelos.
hace 100 años, precisamente, cuando crea la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos les encara, hay una foto muy bonita por ahí, clásica, donde está Vasconcelos con Diego de Rivera al lado. Vasconcelos les encarga a los muralistas representar la historia nacional, la historia patria, en frescos, como uno de los mecanismos para explicar la historia a un pueblo analfabeto, o en vías de desanalfabetizarse, que fue la gesta heroica de José Vasconcelos, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de esto. Del 21 al 24 es cuando él crea la Secretaría de Educación Pública, y dentro de ese proyecto estuvo ofrecerle las paredes de los edificios públicos a los muralistas, y ese fue el objetivo político, ideológico, que dio vida a la Escuela Mexicana de Pintura, o a la corriente llamada de muralismo mexicano, que tenía un carácter pedagógico. Cuando vino Malraux aquí a México, abominó de los muralistas, ¿no? Le dijo, ¿qué es esto? Sin perjuicio de que él también le encargó a Marc Chagall pintar las bóvedas del Odeón en París. Es decir, desde luego, ¿no? Es una tradición histórica, ¿no? El hecho de representar una realidad determinada en una tela, en un lienzo o en un fresco, ¿sí? Así que no era nuevo, pero yo creo que no le gustó. Bueno, en fin, ¿no? Yo admiro a Malraux, pero tampoco es que sea mi única autoridad. Pero en todo caso, dentro de esa generación, esa generación de los tres grandes, Rivera, Orozco y Siqueiros, había artistas alternos que no estaban en esa tradición pictórica, y que, digamos, dentro de los, o a partir de, o en función de los cuales podemos encontrar como una trayectoria paralela a las distintas, a la tradición hegemónica, ¿verdad? La del muralismo mexicano. Y ahí está Ángel Sárraga. Y curiosamente, todos son contemporáneos de Vasconcelos. Todos nacen en la década del 80, del siglo XIX. Vasconcelos nace en 1882, no lo olvidemos, y muere en 1959. ¿Sí? Como Edward Hopper, este pintor norteamericano extraordinario, el que pintó la soledad norteamericana. También nace en 1882 y muere en 1967, me parece. Entonces, claro, Diego Rivera y José Clemente Orozco nacen en 1886, y 84, creo. Orozco y Siqueiros. Y Ángel Sárraga nace en 1886, ¿no? Contemporáneo de ellos, ¿sí? Y bueno, Sárraga, ya lo digo, del 86 y muere en 1946. Entonces, contemporáneos de ese movimiento, de esa generación extraordinaria. Luego, el tercero de la línea hegemónica es Siqueiros, que Siqueiros nace ya cercano al fin del siglo XIX, nace en 1896. Y en ese periodo nace también Manuel Rodríguez Lozano, que estaba en la trayectoria alterna. Y yo añadiría, junto con, hay muchos más, pero bueno, yo para efectos de esta cápsula, yo añadiría, junto con Ángel Sárraga, a otro gran pintor zacatecano de Fresnillo, que es Francisco Goitia, que nace también en 1882, contemporáneo a Vasconcelos. Entonces ahí ya tenemos los dos que son los que van perfilando, que terminarían perfilando la tradición nacionalista, muralista, Rivera y Orozco, pero los alternos que se salen de esa corriente pictórica. Ángel Sárraga, Francisco Goitia, ¿sí? Duranguense y zacatecano. Diego Rivera, guanajuatense, y Orozco, si no recuerdo mal, de Jalisco, si no recuerdo mal. Y después en los 90... cercano al fin del siglo XIX, nace Daniel Alfaro Siqueiros y Manuel Rodríguez Lozano, también. ¿Qué? Y entonces, si ustedes podemos conectar a Goitia, Sárraga, con Manuel Rodríguez Lozano, y a lo mejor después ahí podríamos encontrar una conexión con Rufino Tamayo. Que Rufino Tamayo, recordarán, pues es como la ruptura con esa escuela mexicana, con la Escuela Mexicana de Pintura. Tamayo se sale también de esas coordenadas, sobre todo porque el muralismo mexicano es una corriente muy ideologizada, por las razones pedagógicas que Vasconcelos impuso a esas encomiendas. Entonces, claro, el contenido de ese, que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay unas pinturas extraordinarias en Bellas Artes, en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, extraordinarias. Pero claro, recordemos que son tiempos en los que estaban teniendo lugar las grandes revoluciones nacionales. Yo ya he hablado mucho de esto, ¿no? Las revoluciones nacionales de las que yo llamo de segunda generación.
Las revoluciones nacionales de primera generación son las que tienen lugar durante todo el siglo XIX, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? En bloque, ¿no? Las revoluciones patrióticas, ¿sí? Y las revoluciones nacionales de segunda generación son las que tienen lugar entre el fin de, ¿no?, de la guerra franco-prusiana o de la llegada de Díaz aquí a, pues, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están las revoluciones de segunda generación. Y entonces, ¿encabezadas por cuáles? La Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, la Revolución Turca de Mustafa Kemal Atatürk, ¿verdad? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Atatürk lo organiza, cae el Imperio Otomano y surge la Turquía moderna, ¿sí? Entonces, Atatürk es el par de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Eso ya lo comenté en alguna cápsula, y ahí tengo el libro pendiente para trabajármelo, que es una cosa extraordinaria, y analizar Turquía con México. Turquía con México. Fíjense, nunca nadie había hecho esa conexión, ¿verdad? Pero yo ya había dicho siempre que Estambul, si a mí me preguntan, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos. Si me preguntan qué ciudades, ¿no?, qué ciudades me gustaría conocer, ¿no?, la primera, creo yo, me adelantaría a decirles que Estambul, ¿eh? Antes que, bueno, Estambul y Jerusalén, desde luego, que no conozco, pero bueno, Estambul, Estambul es clave. Estambul es clave, es Constantinopla. Y luego, Estambul, luego de la toma de los turcos, luego de la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Capital del Imperio Otomano y después capital turca. Turquía es un país clave para entender el mundo contemporáneo. Ya dediqué el año pasado, recuerdo muy bien, una cápsula a el hecho de que Erdogan, el presidente turco, transformó la iglesia de Santa Sofía en una mezquita. Esta es la cuestión. Bueno, en fin. Entonces, claro, la Escuela Mexicana de Pintura es una escuela, por su pedagogismo necesario, pues son contenidos ideológicos, ¿sí? La dialéctica capital-trabajo, los comunistas, Trotsky, Hitler, ¿verdad?, el capitalista opresor, el obrero oprimido, ¿verdad?, etcétera, ¿no?, la opresión, la liberación, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, uno observa a Manuel Rodríguez Lozano y es otra cosa, y lo mismo Goitia y Ángel Serra. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? En varias ocasiones lo he comentado, que para mí esa generación es la generación clave de la edad contemporánea. No estoy diciendo que no sean importantes todo lo que viene después, pero para mí el ciclo fundamental de la edad contemporánea es el que recorre la vida de Vasconcelos. 1882-1959, más o menos. ¿Por qué? Pues porque aquí vivimos el porfiriato, tienen lugar las dos guerras mundiales, Y al calor de esas dos guerras mundiales aparecen los extremos, como decía Hobsbawm, ¿verdad? Es decir, las expresiones radicales del nacionalismo, el nacionalismo norteamericano, que fue el nacionalismo de Roosevelt y del fordismo, ¿verdad?, de Henry Ford, el nacionalismo italiano, que fue el fascismo, el nacionalsocialismo, que fue la expresión de Hitler, pues el nacionalismo francés, que fue el de Charles Maurras, el nacionalismo revolucionario mexicano, que fue el cardenismo-lombardismo, el nacionalismo argentino, que fue el de Perón, el nacionalismo turco, que fue el de Atatürk, el nacionalismo ruso, que fue el de Stalin. ¿Se dan cuenta? Es decir, claro, fue todo ese periodo en donde nosotros todavía, las discusiones que tenemos al día de hoy, son hechas en función de conceptos, de experiencias, de figuras, de formaciones históricas que se gestan en ese periodo. Por eso yo creo que es alguien me ha dicho por ahí que yo soy un joven antiguo, me decía alguna amiga, que soy un joven antiguo porque vivo en esas coordenadas. No porque piense que el pasado fue mejor, no por esas cosas bobas, románticas, pero sí sigo considerando que ahí está trazado un arco que no ha concluido, eso sí. Es decir, de hecho yo sostengo que en realidad, esa es una tesis que lo digo con toda responsabilidad y objetivismo, pero yo sostengo, lo pongo sobre la mesa para discusión, pero yo sostengo que lo que está ocurriendo, ahora que hablé de la cuarta transformación, además lo tengo escrito, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el artículo, pero bueno, está en mi blog. Yo creo que lo que está ocurriendo con el país en la 4T es que el presidente está trabajando dentro de una matriz, es decir, esto es una suerte de ampliación de la matriz de la reforma, una ampliación de la matriz histórica de la reforma, por cuanto al enfrentamiento liberales conservadores. Nadie puede escandalizarse por esto, por favor. Nadie puede escandalizar por esto, ¿no? Es decir, dependiendo, claro, que cada quien se posicione en el lugar que quiera, pero la dialéctica liberales conservadores fue una realidad histórica de México, ¿no? Eso no lo puedes negar. Entonces yo creo que estamos en una ampliación de esa matriz. Un poco abonando a mi tesis de que ese es el ciclo fundamental, ¿verdad? La vida de Vasconcelos o la de Ángel Sábana.
Entonces, claro, voy a. ¿Qué pasa con Usárraga? Pues él en realidad es poco conocido, es un poco desconocido, es poco conocido porque él en realidad vive muy poco tiempo, ¿no? De 1886, perdón, al cuarenta y tantos, vive casi 60 años, y él, sí, 60 años. 60 años. Vive prácticamente la mitad de su vida en Francia. Él, está en la escuela, en la escuela, en la Academia de San Carlos, estudia con Diego Rivera, etc. Y muy pronto, para ir de principios de siglo, incluso antes de la Revolución, él se va a Francia. Está en Francia por un tiempo y luego se va a París. Estuvo en el taller de Joaquín Sorolla, ¿no? Fundamental. Sorolla es alguien fundamental en la tradición de la pintura española. Él se enamora de la tradición española, dice, sostiene, y uno de sus principales influencias fue el Greco, o sea, Velázquez, pero también el Greco. Y dice que en el Greco, dice Ángel Sara, que en el Greco está en realidad la esencia, si se puede decir, la esencia del alma española, decía Sarraga. España es el Greco. Estas figuras, un poco como esta tradición gótica, ¿verdad? Estas figuras alargadas siempre, todo siempre en penumbra. ¿Sí? Esta severidad, ¿no? Gótica, ignaciana, post-tridentina, ¿verdad? De la contrarreforma, literalmente. Que yo ya en un curso que di en cámara explicamos toda esta cuestión de la contrarreforma y de la tradición de San Ignacio de Loyola. No, no, no lo digo críticamente, ¿eh? Porque muchos lo dicen. Los que están más bien en el lado liberal consideran a la contrarreforma como la peor de las desgracias de la historia de España o de Hispanoamérica. Eso es una bobada. Eso solamente se dice cuando no tienes capacidad de penetración filosófica. Pero cuando tienes capacidad de penetración filosófica, te das cuenta que en realidad, dentro de la expresión ignaciana de San Ignacio de Loyola, de la contrarreforma española, como contrarréplica, o sí, como réplica a la tradición luterana y jansenista, calvinista y jansenista, no, alemana y francesa, ahí se va perfilando un sistema de racionalidad tomista, ¿no? De santo, tomista, materialista en realidad, que después Francisco Suárez lo desarrolla de una manera extraordinaria. Suárez es el santo patrón de los jesuitas y uno de los principales autores que revoluciona la filosofía moderna. La metafísica moderna está hecha en la metafísica de Suárez, de Francisco Suárez. Que luego esto no se sabe y siempre se piensa que en Alemania, solamente en alemán se hace filosofía, cuando en realidad en Alemania el libro que leían era la metafísica de Suárez, ¿verdad? Las disputaciones metafísicas de Suárez, granadino jesuita. Bueno, en fin. Entonces, claro, Sárraga tenía esta idea, esta predilección por la tradición española, formado, pero imagínense qué interesante, formado en los salones del Prado, en el taller de Joaquín Sorolla y recogiendo la tradición del Greco. ¿No? Y un catolicismo arraigado, el de este duranguense. Bueno, voy a ponerles un poco de obra para que vean, ¿no? ¿No? Llevo 48 minutos hablando de esto. Para que ahora lo vean, ¿no? Es decir, ahora intenté enamorarlos con la palabra y ahora se trata de enamorarlos con la obra misma de Ángel Sárraga, que es donde está la luz, ¿no? La luz, la claridad, su perspectiva, sus condiciones, me parecen extraordinarios. Y bueno, se los voy a ir pasando. Este es un. Miren, yo creo que este es. Ahí está, ¿verdad? Miren, sí, sí sirve. Por ejemplo, esto es un autorretrato. Autorretrato. Aquí fui seleccionando algunas cosas. Este es su periodo cubista. Fíjense ustedes. Fue amigo de Modigliani. Miren. Periodo cubista, ¿ya ven? Aquí no pasa nada. Estaba viendo si podía compartir en Facebook así una presentación, pero bueno, estamos en confianza. Así que bueno. Y luego él tiene una gran predilección por el fútbol o por el rugby y estos deportes. Entonces ahí, para Luis Mario Schneider, miren esta otra, para Luis Mario Schneider, su obra cumbre es una serie de mujeres futbolistas. Van a ver qué bonito. Y ustedes se pueden ir dando cuenta que esto va en otra línea, ¿verdad? Prácticamente esto es un pintor francés. Creo que quién decía, no me acuerdo quién decía. No me acuerdo, aquí en el libro decía, no me acuerdo, un crítico decía, claro, Ángel Sárraga, un muralista francés. Aquí está otro, mira, un futbolista. Este es un retrato de Ramón Novarro, París, 1929, óleo sobre tela. Vean qué bello. ¿Sí? Vamos
vamos con más. Miren, aquí hay otra serie de futbolistas. Hace como 3, 4 años hubo una exposición en Bellas Artes extraordinaria de Ángel Sanz, no me la perdí desde luego. Miren, aquí está esta de futbolistas. Pero no es la cumbre, aunque para mí la obra que me cautiva de una manera, es decir, la obra para mí más importante del Museo Nacional de Arte es el Ex Voto a San Sebastián de Ángel Sanz, que está ya casi en las últimas salas. Tú cuando llegas ahí te cimbra esa obra. Para mí es la más espectacular. La postal, que quedó muy bella, aquí valga el reconocimiento a nuestra querida compañera Adriana Robledo, no es familiar, yo también soy Robledo, pero no es familiar Adri, nuestra diseñadora, que hace unas postales preciosas. Todas las postales del espacio cultural, todas las actividades las hace Adriana Robledo y hace un trabajo artístico muy hermoso, así que mi reconocimiento a ella. En la postal pusimos uno que se llama Los Reyes Magos, que me parece que es una tela de 1910. Miren, miren, miren esta foto qué bonita. Esta está parada, por un siglo luego enmarcada, ¿están de acuerdo? Miren, ahí está Ángel Sárraga en su estudio pintando los futbolistas. Ángel Sárraga pintando París 1921. Más, miren esto. Este es un detalle, y ahorita lo vamos a ver completo, pero este es un detalle del ex voto de San Sebastián. Fíjense qué belleza. ¿Se dan cuenta? El azul, la utilización del azul. Es una cosa hermosa. Y ahorita se los pone, a ver si aquí está completo ya el cuadro. Es la obra más hermosa. Esta, aquí la reproducción de una manera, esta es Peregrinación de Toledo de 1910. Aquí está muy pequeñita. Esta obra también es verdaderamente espectacular. Aquí esta reproducción que hacen en el libro no le hace justicia. Es muy pequeñita y están muy pálidos los tonos. Pero tú ves esta obra también es bastante grande y la ves en la intensidad de sus colores y es sorprendente. Se plantea que aquí están algunos escritores, está el propio Sárraga, aquí aparece, y Unamuno, etc. Pero este es de 1910. Esta, Juana de Arco, La doncella de Orleans, esta es una de 1939. Esto también estuvo en la exposición. Miren qué bello. Es una cuestión como modernista, ¿verdad? Es un modernismo pues muy, muy francés, pero tiene un poco de Sorolla. Vean, vean esto. Este es el Ex Voto de San Sebastián, completito. Díganme si no es una maravilla. La dejo un ratito para que la vean, es una cosa hermosa. Esta es la obra que tú ves en el museo, para mí es la principal obra. Bueno, hay unas del virreinato que también son hermosas, muy grandes. Miren el viejo del escapulario. Esto es un poco muy Sorolla, ¿no les parece? Esto parece como Sorolla. Una gran influencia de la escuela española. Y aquí hay otros, el pan y el agua. Vean el tratamiento que le da a los azules. Extraordinario, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí hay más cosas que les voy a ir mostrando. Mire, este inmediatamente se. Mire, este. El don, la dádiva de 1909. Vean qué hermoso. Aquí hay uno que inmediatamente se detecta desde luego el estilo cubista y obviamente inmediatamente sabes que es Juan Ramón Jiménez de 1917. Mira, el estilo cubista. Un poco, ¿no? Cubista parece. Están de acuerdo conmigo. ¿Y qué más? Aquí, ¿qué más seleccioné? La que se acaba. Ah, claro. Lo que dice Luis Mario Schneider, que es la obra cumbre de Ángel Sárraga, para mí es el Ex Voto de San Sebastián, pero para Luis Mario Schneider es esta serie que se llama Las Futbolistas, que es de 1922, óleo sobre tela. Vean qué hermoso. ¿Verdad que es bello? Bueno, ahí se refleja un poco la luz, pero aquí están los demás.
Esto visto en exposición, créanme que es una preciosura. Y por eso yo quedé cautivado siempre. Miren, este es otro que también está bonito, que no son más futbolistas, pero él tenía una pasión por el fútbol muy característica. Es una cuestión también muy moderna, ¿están de acuerdo? ¿Y qué más? Les voy a poner, nada, pues para terminar, una foto de... esta foto de Sárraga en su casa. Él muere en la... vivía en la en Torres Adalid, en la Colonia del Valle, y murió en 1946. Bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para ya les dije que fue un desafío, porque teníamos que... no era nada más mostrarles su obra, sino intentar contextualizar por un lado la cuestión del arte, la filosofía del arte, y después contextualizar históricamente la trayectoria de Ángel Sárraga, aislarlo como un pintor de talla mundial, digámoslo así. Para muchos fue en realidad un pintor francés. Fueron muchos años viviendo en Francia, son 36 años, eso prácticamente es toda su vida, estuvo en Francia, aunque curiosamente nunca quiso hacerse de ciudadano francés, y al final viene a morir. Visitó, creo que 4 veces visitó México, algunas exposiciones, y casi casi que vino a morir en la Ciudad de México. Pero, pues yo, en fin, yo de esta manera intenté justificar por qué arbitrariamente elegí un tema tan, tan subjetivo como es mi predilección por quien para mí es uno de los pintores más importantes que dio México, miembro de esta generación tan extraordinaria que nace en la década de los 80 del 19 y que muere, en este caso, al terminar la Segunda Guerra Mundial, o en el México del cardenismo, de Lázaro Cárdenas, el México de la expropiación petrolera y del nacionalismo mexicano, y que ofrece, junto con Manuel Rodríguez Lozano o Francisco Goitia, una trayectoria paralela a la trayectoria hegemónica conformada por esa tríada tan igualmente extraordinaria que fue la de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Daniel Alfaro Siqueiros. Muy bien, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes hoy. Hasta la próxima.